Ay, mire. Papá, dime. No sé. Okay. Bien. Y yo creo que hola. Hola a todos, mi nombre es Chris y el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing del Xbox Serie X o de la caja X Serie X, algo así, ¿verdad? Antes de empezar, quiero mencionar que este video es auspiciado por Geek Paradise. El día de hoy estamos vistiendo de la marca Geek Paradise. Tienen que entrar a geekparadise.store para ver todas las cosas, todas las wear que ellos tienen. Tienen de videojuegos, de anime, de varias cositas, trajes de baño, entre otras cosas. Así que geekparadise.store y muy importante, tienen que ir poner el código CyberboxPR y tendrán un 10% de descuento. Ahora vamos a abrir la caja, ¿verdad? Todos quieren ver esto. La caja X, serie X. Y sí. Como es verde, el green screen está pasando por ahí. Así que vamos allá. Grande. Por abajo, simplemente los términos legales. Por aquí, pues, una visualización de la misma. Por aquí tenemos las especificaciones, la arquitectura, las cosas que trae. Por esta área, por aquí. Y por arriba, simplemente otra vez la consola. Y por detrás, una promoción de Halo Infinite. Pero ¿cuándo sale Halo Infinite? Nadie sabe. Así que tenemos una consola sin juego, de acuerdo, mucha gente. Pero vamos allá, vamos a abrirla. Si no se ve. Vamos allá. Aquí está. La ven, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, una presentación. Fenomenal. ¿Ven eso? No, no se ven. Realmente se ve lindo la presentación. La caja es mucho más pequeña que la de PlayStation. Así que bien importante eso. Pesa más o menos lo mismo. En cuestión, estamos hablando de peso de caja con la consola adentro. Pesa más o menos lo mismo. Pero es mucho más compacta. Y la presentación, como ven, se ve súper. Dice ahí, Power Your Dreams. Así que vamos allá. El green screen está pasando por todo esto porque la caja tiene más verde que negro. Es decir, se ve ahí. Vamos allá. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí en esta caja. Vamos allá. Esta cajita pequeña, bien parecida a la de Exos, pero mira, a mí no me dio machuca ahí. Oh, detalle bien importante. ¿Es esto? Mira. Ah, es que la caja está de ángulo, pero mira, vino machuca. Listo. Tenemos dentro un cable de power. Tenemos garantía. Tenemos el cable HDMI Ultra High Speed 2.1. El cable no dice en ningún lado que es 2.1, pero dice High Speed. ¿Y qué más por aquí? Tenemos el control. ¿Hay algo más aquí dentro? Mira, no hay nada más ahí.
Que aguante el control. Oh, había un phone. Vamos allá. Míralo aquí. Un phonecito. No hay más nada. Vamos a ver. Este. Pensé que había un cable USB. Pero me acordé que. Que no. No hay cable USB. Porque este control no usa baterías. Y ahí. Tío, ya no me. Batería. No usa baterías recargables. No hay que recargarlo. Pero sí usa. ¿Qué es esto de aquí dentro? ¡Wow! ¡Las mejores amigas de todo el mundo! ¡Mira esto! ¡Batería tumblea! Eco-friendly. Eco-friendly, ¿verdad? Esto... Do not resell. Perfecto. Tenemos las mejores baterías del mundo, doble A. Pero sí, no lo tiran en zafacón porque se explotan y crea ácidos y wildfires. Que van a una tienda de reciclaje. Sí. Ok, pero vamos acá. Vamos a sacar todo esto de aquí. Y aquí está el control de Xbox Series X. Pueden ver. Muy bonito. Bien parecido al del One. Me lo están buscando ahí. Este, vamos a ver qué features tiene. Ok, aquí está. Aquí me trajeron uno de One, primera edición. Ok, pueden ver aquí, este es el del One. Prácticamente la carcasa del frente es un poquito diferente. El D-pad es diferente y solamente tiene dos botones en el faceplate. Esta es la primera edición. Después de este salió una edición revisada. Que la carcasa del frente se parece mucho a la del Serie X, pero como pueden ver, tenemos aquí un D-pad que es como un pad completo. Este no es la cruz, como todos recuerdan. Tenemos un botón adicional aquí de share. Los bumpers aquí se ven mucho más levantados. Muy bien. Sí, tenemos unos grips en los triggers. Pues se siente muy chévere, ¿sabes? Se siente muy diferente. Pero esto no es nada nuevo porque hubo una edición de Xbox One de los controles que también tiene unos grips aquí en los triggers. Esto no es nada nuevo, pero se siente muy bien. Bueno, yo lo siento liviano. Obviamente no tiene las baterías. Tenemos grips. Una textura de grip alrededor del control, desde aquí de este lado, totalmente hasta aquí, hasta más o menos el final. Todo prácticamente donde tú pones tus manos tiene una textura, como un tipo de grip. Mientras el frente es una flat. El negro es negro mate. Esto está chévere. Los grips aquí arriba, los triggers, se extienden hasta los bumpers. Es USB Type-C. Análogos son más o menos los mismos. Está chévere. Aquí la batería, el cover de la batería. Prácticamente igual. So, no es un cambio radical. Tiene unos features chévere. Pero aparte de eso, no hay un cambio radical en el control. Muy bien, tenemos los cables, vamos a eliminar esto de aquí. Vamos a ir a lo que es, a la consola. Y no se ve la pantalla, déjame sacarla. Oh. Tenemos un pequeño ladrillo aquí. Escucharon eso, ¿verdad? Le cae cayéndose. Pero vamos a sacar un poco la caja. Tenemos aquí instrucciones. Y para este mente código para setearlo. Para setear la consola. Aparte de eso, no trajo nada más. Vamos a retirar la caja principal. Y vamos a poner esto aquí. Muy bien. Power your dreams, people. Y no se ve. Por el green screen. Ok, aquí tiene un pequeño flap para sacarlo. Ahí ya lo saqué. Se abre por los lados.
El empaque me gustó mucho. O sea, se ve mucho más premium y más detallado que el del Play. Y si no has visto el video del Play, pues ya debe estar disponible en YouTube para verlo. Está dando de no romper el empaque, de hacerlo bien, de lo más nice posible. No como el resto de los videos que ustedes ven por ahí, que la gente rompe todo el empaque. Tenemos la parte aquí trasera de la consola donde podemos ver los puertos. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos el del Ethernet, tenemos el de Power, tenemos el slot para poner la memory card o el memory expansion, tenemos el HDMI y tenemos dos USB 3.0, creo que son esos. La especificación Sí, y el serial number, no lo vean, es mi serial number. Ok, esta es la consola por frente. Es literalmente un monolito. Power button aquí arribita. This tray aquí. Tenemos el para pulsar el disco, eject disk. Y tenemos el sincronizar aquí y otro USB 3.0 allá. Creo que la del Play tiene más puertos USB que esta. Entonces, prácticamente es esto. O sea, es bien flat, nada glossy. No es nada ordinario. ¿Sabes? No es nada extravagante como la del PlayStation 5. Pero se ve como una mini tower y se ve bien chévere. Creo que va a ser fácil blend in con cualquier otro setup que tú tengas en el hogar. De esta manera, no, perdón, de esta manera se pone horizontal. Nada diferente. Lo único que sí que me he dado cuenta es que si lo pones horizontal se ve este base que está integrada en la consola. No es removible, porque tengo entendido. Ah, o sea, si lo pones de lado, siempre vas a ver. No sé si se puede ver ahí bien, pero siempre se va a ver esta base, donde quiera que la ponga. Ver los componentes cuando te por abajo se me. Oh, sí. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Sí, de ángulo a lo mejor se ven algunos componentes ahí. Ya, no, no, no es muy de esto. Si lo miramos por aquí por la ventilación y ya se puede, no sé si se puede acercar, se pueden ver algunos componentes ahí también. Y por aquí. Por el otro lado, Eso está pita. esto no es una tapita, esta es la ventilación y no sé si se puede ver, apreciar. Obviamente en el video no creo que se pueda apreciar. Pero está pintado verde. Todos estos rotitos por dentro de cada rotito, está pintado verde. Entonces, si prestamos mucha atención, aquí dentro hay un súper abanico. Un abanico prácticamente del tamaño de todo esto. No creo que se vea. Pero, a ver si ahí hacemos un arreglo. Ven como una chapita aquí en mismo medio. Eso es el motorcito del abanico. El abanico está alrededor. Pero prácticamente este es todo. O sea, aquí no hay nada más. Creo que si lo ven de ángulo, no lo van a poder apreciar por el green screen. Pero se ve de ángulo, se ve todo esto verde. Y se ve bien impresionante. Realmente parece como. Como te digo, un efecto infinito si lo ves de ángulo. Ahora mismo yo lo estoy viendo, yo veo todo ese verde así como sumergiéndose allá adentro, que le da una estética bien chévere. Tiene un abanico gigante, inmenso, que me gusta porque me da la esperanza que no se va a aumentar. Esperemos. Oh, lo de los videitos que hay por internet de la bolita de ping-pong, eso no sirve. Eso no sirve. Y lo que han visto que la consola bota un humo blanco, eso te embuste también, ¿sabes? No lo crean. La consola está bien. El único problema que han confirmado
que lo hablamos en el podcast de la semana pasada, es el problema de los discos que se quedan encajados, y eso se debe, no se quedan encajados, simplemente como que no entran bien, y eso se debe, y hay precedentes de esto, que los drives que usa el Xbox One, todos los modelos de Xbox One, y supuestamente el drive que usa esta consola, también es el mismo. Por ende, hay un precedente que se atoran. Es prácticamente la marca que hace eso. Tengo entendido, sí que es el mismo, porque yo he visto el drive por dentro y es el mismo modelo en todos los modelos del One. Y me parece que había visto una foto del drive de este y vi el mismo número de modelo. Así que asumo que es más o menos lo mismo. Dependo que mancha. Está cogiendo como unas manchas, sí, entiendo que del sudor, pero como es mate, no se ve realmente, tienes que prestarle mucha atención. Pero está chévere, ¿sabes? Está pesadita, realmente está pesadita, pero no siento que sea tan pesada como el PlayStation 5. Por cierto, dato curioso, el PlayStation 5 se trancó y tuvo que hacerle un hard reset. Pero eso lo haremos en otro momento. Ahora, nada, ya abrimos esta máquina. Está bien cool. Pesadita. ¿Cómo está el control? Vamos a hacerle por aquí. ¿Hay forma para mantenerlo limpio la consola? Que tenga entendido. Pásale vacuum. Pásale vacuum y que tengo como una brochita suave para que no vayas ni lastimes ni rayes la consola. Entiendo que estos orificios se ven grandotes, ¿sabes? Se ven grandes. Entiendo que por ahí puede caber un lápiz. Chévere. No va a llegar a muy lejos porque el abanico está ahí prácticamente rozando. Pero si tienen hijos pequeños, tienen que tener cuidado porque por estos orificios pueden insertar cosas. Tú que trabajas para andar una consola, ¿has visto consolas con insectos adentro? Mira, sí. El PlayStation 5 y el Xbox puede afectarle. Bueno, están mucho más expuestas. Las consolas anteriores, entiendo yo, eran más cerradas y las rotitos de ventilación eran mucho más pequeños. Y como quiera, he visto estas consolas a la hora de repararlas llenas de cucarachas, hormigas, y los rotitos de ventilación son bien pequeñitos. Estos que son mucho más grandes, pues entiendo que va a ser más fácil para los insectos entrar. Y recuerden que si tienes problemas de insectos en la casa, a ellos les gusta el calor que emiten estas consolas. Y es un calor interno, o sea, tú a lo mejor no lo sientes por fuera, pero es un calor interno y a él le gusta meterse ahí. Así que es bien importante mantenerlas limpias, mantener las áreas cercanas limpias para evitar que los insectos se metan. Está mucho más accesible, pero al mismo tiempo, al ser más accesible, también para la vista es más accesible poder darte cuenta si tiene algo. Importante, no acomodan ninguna de las consolas nuevas en las paredes o nada, porque necesitan recoger aire. Es correcto, mira, esta consola, la ventilación primaria está aquí atrás y arriba. Si tú pones esta consola en un gabinete así, en esta forma, estás tapando prácticamente todas las partes de ventilación, atrás y al lado. Al frente no tiene mucha ventilación. Estas consolas en PlayStation 5 y esta están hechas para estar en esta forma, vertical. Expulsan el aire hacia arriba, para atrás, es como dijeron aquí. No puede estar pegada a una pared porque le destruyes la ventilación, podría sobrecalentarse. Así que es bien importante manejar estas consolas con sumamente cuidado. Nada, creo que eso es todo. Vamos entonces a conectar esta máquina, ponerle todos los updates, bajar todos los juegos y esperamos tener más videitos para ustedes prontito. Muchas gracias y hasta la próxima.